Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Voy a subir un poquito más el volumen acá. ¿Qué tal, qué tal? Bien. Bueno. ¿Dónde está todo el info? Acá está todo. Acá está. Sí, señor. Bueno. Sesión 5 ya estábamos de creando un juego de rol. Qué bien, qué bien. Espero que la hayan pasado bien durante todo este mes sin charlar de esto. Espero que estén bien ahora. No se ven los pines. Bueno, ahí están mis pines. Qué lindo volver a streamear esto. Siempre, siempre es un reencuentro. Como pasa tanto tiempo, me olvido. Ahora voy a cerrar. Ahí está, silencioso. Bien. Sesión 5 de Creando un juego de rol en vivo. Esta serie que siempre me sorprende. Antes de nada, bienvenidas a todas las personas que quieren participar de esto. Incluso las que nos van a ver después por YouTube. Voy a hacer los anuncios de hoy y vamos a charlar de lo que va a pasar hoy. A ver. El domingo estuvimos jugando un one shot de D&D quinta edición seteado en Ravnica con Cristecas, Agus y Adria y estuvo buenísimo. Queremos agradecerle mucho a todas las personas que pasaron a divertirse y a tirarles cosas en la cabeza a los chicos con todas las recompensas. El diferido va a estar en nuestro canal. No sé cuándo todavía. Mañana tenemos Nieblas de Nuren a partir de las 7 y media. El capítulo pasado fue increíble. Fue una de las mejores sesiones que jugamos, de hecho. Así que vamos a ver qué pasa con el final de ese capítulo. Y el viernes tenemos el tan esperado evento del Jardín de los Presentes. Porque además es el último capítulo antes del viaje del Lorde. Van a ser unos 2 meses largos hasta que volvamos a ver los vampiros, así que esperemos que ver qué les pasa mañana. Vamos a ir avisándole, obviamente, cuando estemos por recuperar el stream vampiro y todo eso. Así que no se preocupen, pero bueno, el viernes a las 21 va a estar. En mayo y junio tenemos, en el horario de vampiro, vamos a tener un evento que se llama Happy Hour de One Shot. Que nos pone muy contentos porque vamos a invitar a algunas comunidades, amigas así cercanas nuestras, para jugar One Shot de juegos raros. Los primeros son D&D Latino, voy a dirigir yo y vamos a jugar Over the Edge. Si quieren ver el sistema en vivo, ¿no? Después de haber visto el video, el viernes 6, que sería el viernes de la semana que viene, lo van a poder descubrir. Y bueno, ya que estamos, empieza mayo con el nuevo stream que veníamos hablando desde que empezó el año. Es una aventura de suspenso y horrores escondidos con un sistema que va diferente de los que nosotros streameamos. El martes se suma una nueva campaña a la taberna de rol y un nuevo stream así como estamos todos esperando. Vamos a poner todo por las redes, va a estar buenísimo. Como siempre, un montón de gracias a WJ y Láser por patrocinar nuestros últimos videos. El link lo voy a pasar ahora. Sponsor. Creo que era ese. Perfecto, ¿verdad? Tiene una cuenta, ahí en el link de Instagram su tienda. Y van a poder comprar un montón de cosas cortadas con madera. Y lo cierto es que está buenísimo. Si pueden jugar presencial, no solo tiene miniaturas, sino que también tiene terreno o bandejas para dados y hasta tableros. Muy económico y muy práctico, porque los kits de, qué sé yo, el kit de mar trae todos bichitos de mar y héroes y el tablero del agua, por ejemplo, que está buenísimo. Bueno, el barco que sorteamos, el último sorteo grande que hicimos, que se lo ganó Electra, si no me equivoco, es de ahí, de WJ Lazo. Y como siempre, por las dudas, por si no saben, formamos parte de los embajadores. Creo que era así. Bien, León. De los embajadores de D&D, que es una iniciativa que se está impulsando desde Wizards of the Coast para Latinoamérica para movilizar gente y tenemos la suerte de estar ahí adentro. La iniciativa empieza con un grupo de Facebook donde se ponen noticias, se ponen memes, se charlan, se debaten cosas, se anuncian mesas, lo que sea, de D&D. Así que los invito a pasar si tienen ganas de compartir con gente de cualquier parte de Latinoamérica. Ahí está el link en la descripción, perdón, el link en el chat para sumarse al grupo oficial.
Ahora sí, pum, estamos listos para hablar de creando un juego de rol. Vamos a recapitular rápido, no quiero ocupar mucho tiempo en esto porque es algo que hacemos. ¡Hey, Master Legendario! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Algo que hacemos muy seguido que es tal vez ocupar mucho tiempo en esta parte y es así de sencillo. La primera sesión nos pusimos de acuerdo qué íbamos a hacer, tiramos un par de ideas. Para la segunda sesión respondimos preguntas para ubicarnos todavía más en el juego que queríamos hacer. Para la tercera estuvimos anotando cosas que se nos iban ocurriendo. ¡Ey! Saludos, gracias. Saludos allá. Qué grande, Master Legendario. Perdón, para la tercera estuvimos anotando sistemas que consideramos que iban a ser parte del juego. Esto estuvo bueno, nos ayuda, digamos, a ubicar qué cosas van a pasar acá. Y tuvimos, bueno, sistema de combate, sistema de dada, aclaraciones, habilidades, lo que sea. Hoy vamos a hablar, vamos a extender un poco más esto. Creo que es la misma hoja. Tal vez es la misma hoja, Estoy sospechando que es la misma hoja. Sí, es la misma hoja. Bueno, aprovechando eso, vamos a agregar acá mecánicas, parte 2. Perfecto. Bien, ahora sí. Ahora vamos a empezar a inventar mecánicas de juego. ¿Qué es lo que... cómo los jugadores van a interactuar con el juego? Y en base a lo que ya creamos, súper importante. El sistema que habíamos armado, más o menos, era el siguiente. La idea del juego es que todo se basa en que dura muy poquito algo, que todo es escaso, hay que conseguir lo que sea y usarlo en el momento, si no probablemente se pierda. Es muy difícil conservar cosas por mucho tiempo. Iba todo por ese lado, ¿no? Porque estamos armando un juego de Mad Max. Entonces, el sistema de dados que habíamos inventado. Yo espero que haber inventado este sistema de dados, sino bueno, así lo considero yo, pero puedo estar muy equivocado. La idea es que los jugadores van a conseguir dados, los van a usar y en base a los resultados van a conseguir más o recuperar algunos que usaron. Que me parece interesante, eso refleja un poco lo de lo que tiene este mundo de... Bueno, tenés un alambre, dos palitos y una rueda de auto de juguete. Suerte con eso. Entonces vos con lo poco que tenés, tenés que hacer lo mejor que puedas. Y por ahí... no siempre o rara vez va a ser algo en extremo beneficioso para alguna de las dos partes. Porque probablemente los enemigos también estén mal parados. O con hambre, con sed, etc. Así que vamos a empezar todo lo que anotamos acá. A ver qué sale. Una de las cosas que había pasado, que habíamos charlado, era que no quería yo clases de personaje. Pero por otro lado está bueno tenerlas. Como es difícil. Ya vamos a llegar a esa parte. Bien. Como dijimos, vamos a tener características. Estas son las cuatro, que es violencia, voluntad, atalo con alambre, que quiero cambiar ese nombre, y pasión. Pero vamos al sistema de dados. Vamos a ver cómo se consiguen dados, cómo se gastan los dados, cómo se recuperan los dados, cómo incluso se transfieren los dados. Algo que estaba pensando yo era que el grupo consiga reserva de dados de alguna manera. Esto me hace acordar un poco a Shotgun Diaries, que a medida que el grupo va consiguiendo cosas o van pasando cosas, se van armando una pool de dados ellos que pueden usar para gastar. Y si no la usan, o cuando el DM quiere, no me acuerdo cómo era la regla, pero esa pool de dados se puede volver en contra de ellos porque también se añaden dados de zombies, algo por el estilo. Pero estaba pensando que cuando
cuando el personaje entra en un conflicto, y me refiero a un conflicto a cualquier situación en la que tenga que tirar un dado, no necesariamente tiene que ser una pelea o una discusión social, sino un momento donde el azar de los dados gobierna la decisión de la partida. Cuando está en ese conflicto, yo creo que cuando ingresa, ahí debería haber un momento de creación de dados. Como ahí consigue dados. Lo mismo que una pelea, por ejemplo. Si vas a una pelea yo preparado, por decir algo, como a ver, por ejemplo, estoy pensando en vieron esas peleas de anime o de lo que sea, que ellos saben que en este lugar se van a enfrentar contra un enemigo que está por venir. Bien, entonces desde que los personajes llegan hasta ahí, hasta que llega el enemigo, ellos están preparados para pelear. Entonces tal vez es mucho más fácil crear un dado ahí, pero si te emboscan por otro lado se va a complicar un poco más. En D&D es la ronda de sorpresa. Los que están sorprendidos no hacen nada, los otros tienen ventaja. Acá yo creo que debería ser un poco más violento, porque tal vez un golpe te mate o algo por el estilo, o te deje muy incapacitado el personaje como para seguir haciendo cosas. Yo me estoy imaginando bastante hostil el juego. Entonces, algo que se me había ocurrido era que la intención con la cual el personaje entra en conflicto es la que dicta cuántos dados consigue. Ahora, es medio difícil leer esto, pero bueno, nosotros tenemos el lujo de ser un juego de rol independiente y poder hacer cosas medio flasheras, a ver qué pasa, ¿no? No, nada tiene que estar tan atado a la mecánica. Pero podemos decir algo como sistema de dados. Creación de dados. O cómo los jugadores consiguen dados. ¿Tenemos musiquita? Sí, tenemos musiquita. Bien. La intención del personaje. Conflicto se traslada a dados. Esto me refiero a lo de estar preparado. Por ejemplo, tal vez tenés un personaje muy dedicado a la pelea, ¿no? Y al diario. No solo a la pelea, sino a la persecución de autos. Alguien bien metido en el concepto de guerra de este mundo. Tal vez este tipo de persona puede elegir cómo entra la pelea. Tal vez entra, digamos, con ímpetu o con furia o lo que sea, algo similar. Entonces, siempre va a tener buenos dados para ese tipo de conflicto. Tipo pelear. Tal vez alguien más alerta rara vez va a tener esta diferencia de dados a la hora de ser emboscado. ¿Y a qué me refiero a diferencia de dados? Otra de las cosas que se me ha ocurrido era que por ahí la categoría de dado que vos usás en ese conflicto va a depender, digamos, de diferentes cosas. Por decir algo, supongamos que vos tenés dados de 6 caras para pelear esa pelea, pero alguien te lastima, y uno de los efectos de que te lastime es que todos tus dados pasan a ser una categoría menos. Entonces empezás a tirar de 4 en vez de 6, porque estás lastimado. Lo mismo se me ocurrió como para cuando entran en el combate. Si vos entras así resacado a pelear con esas lanzas que explotan al impacto y pintura de cromo en la cara, tal vez todos tus dados incrementan una categoría, porque estás resacado y vas a dar todo lo que hay. A ver qué hay de chip. Se podría hacer que tome un bono de iniciativa y esto le dé algo. Es decir, que elija y narre cómo empieza la acción y desde ahí pasa algo. Sí, eso me gusta. Yo creo que lo del control narrativo va a ser más importante en este juego. Esperen que hay una sirenita. Ok. Ahí ya se termina.
Entonces, volviendo, me gusta eso. Lo del control narrativo creo que es importante en este juego, ya que va a ser tan escaso todo, va, es lo que yo me imagino, que los jugadores van a tener que encontrar la manera de solucionar cosas. Y eso lo van a hacer ellos agregando el contenido a la narración. Por eso se me ocurre, por ejemplo, bueno, quiero ir a buscar materiales. Se hace la tirada y una charla puede ser, bueno, quiero buscar cosas para arreglar el auto. Bueno, estás en un taller medio abandonado. Se hace la tirada y vos le decís a jugar, bueno, contame qué encontraste. Esto, esto, esto y esto. Y tal vez el DM puede decir, bueno, esto lo encontraste, pero está oxidado. Esto lo encontraste, pero le falta un pedazo. O hay que soldarle algo, cosas por el estilo. De esa manera el jugador, digamos, tiene influencia en lo que está pasando. Ayuda, aporta a la situación. Y el DM tal vez pueda, digamos, controlar o balancear el resultado con un agregado de lore. Es decir, está oxidado, está roto, lo que sea. O sea que consiguió todo lo que necesitaba, pero le falta soldar una parte. Entonces tal vez el jugador tenga que invertir tiempo o dinero o una parte más de la misión para terminar eso, que de arreglar eso y continuar a donde tenga que ir. Volviendo. Bien. Esto puede terminar la categoría de dados con la que el personaje va a participar del conflicto. Por ejemplo, me imagino, como venía diciendo, si alguien, un warboy, por ejemplo, por decir algo, va a una pelea, probablemente entre con toda y sus dados sean los dados que tenga en su hoja de personaje o una categoría superior. Ahora, tal vez si el warboy tiene que investigar algo, se le resta una categoría de dados a todas las tiradas de esta situación porque es muy muy malo. Y se le resta porque es muy malo, pero también le da la oportunidad de seguir participando. Incluso, qué sé yo, si tenés 3 de 4, puede ser un de 2, puede ser un 12 la tirada. Si contamos solo los dados. Ponle que tu compañero tira de 6, pero tira 2 de 6. Los dos pueden sacar el mismo resultado, un 12. Y ser, tener ese momento donde, qué sé yo, el bárbaro por ahí brilla en persuasión en vez de intimidación y cosas por el estilo. Y eso me pareció interesante, cómo consiguen los dados. Creo que la hoja de personaje debería aportar dados a los personajes. Le debería decir, si estás en una persecución manejando o si estás arriba del auto, vas a tener de 8 para lo que sea, para aportados y categorías básicas. Ahí está. Tienen que ser las básicas porque de acá se van a modificar en base al resto de las cosas que pasan. Me gusta esto. Me gusta. ¿Qué más? ¿Cómo se consiguen dados? Habilidades que recuperen dados. ¿Por qué no? Que alguien venga. La otra vez estamos hablando de, por ejemplo, la habilidad de medicina que te ayuda a hacer que otro recupere un dado. Que está bueno. Lo emparchás un poquito y sale. Creo que eso es también una de las. La frase principal del juego, emparchar un poquito y sale, porque no hay más que, no hay más que emparchar. Sí. Objetos o vehículos.
imagino que, por ejemplo, el camión de la última peli te da una buena reserva de dados para manejarlo o estar ahí arriba haciendo cosas, ¿no? De eso se trata la parte de que un objeto te dé más dados. Tal vez una pistola te da, un rifle te da, qué sé yo, 2 de 8 para ataque y daño con eso. No lo sabemos todavía, ya lo vamos a saber. Pero de eso se trata, de ver cómo se consiguen los dados. ¿Qué piensa ahí el chat? ¿Qué les parece esta cosa extraña que estoy hablando? Ya va a ver cómo se usan dados ahora. Bien. ¿Cómo se... gastando... dados? ¿O cómo se usan los dados? Y esto es un poco de lo que hablamos, que es... acciones de jugador. No, yo la idea de esto es el tema que estamos todavía en la parte de diseño teórico, muy muy teórico. Es armar el concepto. Es tan conceptual esta parte que, claro, es más difícil de entender. Lo que, por eso esta parte es mucho más hablada. Una vez que tengamos bien todo, vamos a poder decir, bueno, qué sé yo, 4 dados de 6 es la reserva de dados básica, y ahí vamos subiendo y bajando dados. Por ejemplo, un personaje experimentado tal vez tenga una reserva de dados 5 que puede usar como quiera, o 6 o 7, y puede elegir, qué sé yo, uno de esos 5 dados, y cuando va a pelear, uno de esos dados es un D8, por ejemplo. Yo sé que suena re extraño esto, pero me re gusta este sistema. Estoy muy contento. De hecho, cada vez que pasa este stream, al otro día me quedo pensando mucho en cómo mejorar una parte, cómo hacerlo. Y... me dan ganas de seguir trabajando esto, pero no quiero adelantarme. Claro, bueno, un refugio puede recuperar dados, ¿sí? Bueno, vamos a anotar acá. Recuperar dados. Lo vamos a dejar ahí. Refugio. Ahí va. Otra forma de gastar dados es... El tema es que acciones de jugador me parece que es medio ambiguo, ¿no? Como que sí, todo lo que hagan los jugadores va a gastar dados. Probablemente sea un poco el objetivo del juego. Apostar. No sé por qué. Apostar dados. Habíamos tenido una mecánica de entre comillas, de apuesta, que era en realidad arriesgar todo, digamos. Ah, donar dados. Claro, a eso me refería con que acciones de jugador es muy ambiguo, porque donarle los dados a alguien es algo que vos vas a hacer como una acción. Recuperar dados. Yo imagino bebida. Comiendo o bebiendo, ¿no? Comiendo o bebiendo algo. Suena bien. Ahora tenemos creación de dados, gastando dados, recuperando dados, perdiendo dados. Perdiendo dados. Porque es súper importante. Gastar dados de la reserva para mejorar el auto. Una, todo tiene una mejora, pero ahí vos tenés un dado menos en la tirada. Me gusta lo de la reserva de... Mejoras para vehículos o armas, ¿por qué no?
Vehículos. ¿Habrá penalizaciones permanentes que se manifiesten con la pérdida de dados? Yo creo que en este juego debería haberlas. Tipo, no sería algo poco común que perder un brazo o algún tipo de cualquier extremidad o el ojo o algo así, y que esto te presente dificultades a la hora de seguir tomando acciones que requieran esa parte que vos perdiste. Tendría que haber. De hecho, no es muy popular, pero a mí me gustaría que los personajes tengan un sistema en la creación de personaje. Como ventajas y desventajas, algo así. Porque mucha de la gente que vive en este mundo está pasándola extremadamente mal. Lo mínimo que tienen es deshidratación extrema, desnutrición, problemas en la piel por el sol. Todo eso es lo mínimo. Además, toda la guerra que hay alrededor, el abuso de poder. Ese es un lugar hostil, como venimos diciendo. Perdiendo dados. Golpes de enemigos. Acá incluye esto lo de que te cortan un brazo, esas cosas. Perdiendo la apuesta. Donando dados. ¿Cómo estás? Estamos creando un juego de rol basado en el mundo de las pelis de Mad Max. Y es un juego de rol que la idea sería que todo sea muy escaso y hay que sobrevivir con lo poco que hay. Y es bien hostil, de mucha supervivencia. Yo creo que va a estar lindo. Bueno, ahí hay algo con el sistema de dados. El sistema de riesgo todavía no sé bien cómo hacerlo, pero voy a anotar lo que la idea. La idea es que los personajes puedan arriesgarse a lo que sea. La idea, ¿no? La idea, León, ahí va. Puedan arriesgar algo para tener un beneficio en la tirada. Y esto es medio difícil, porque si a veces va a pasar que alguien va a arriesgar un montón de cosas y va a fallar y las va a perder, y el personaje va a quedar muy mal. Pero hey, Tomate 20, ¿cómo andan? Gracias por el raid. ¿Todo bien? Estamos acá en la sesión 5, 4 de Creando Juego de Rol. Bueno, el sistema de riesgo. La idea es que un jugador pueda venir y decirme: arriesgo mi auto o el brazo de mi personaje para darle un golpe re fuerte a la persona. Bueno, eso te da un beneficio de, no sé, o más dados, o más categoría de dados, y hace la tirada, sale. Si tenés éxito, debería perder algo el personaje, ¿no? Porque bueno, o quedar lastimado al menos. Pero si fallás, tu personaje va a perder todo eso. Y va a ganar todos los penalizadores de haberlo perdido. Pero está bueno el sistema de riesgo. Creo que le da algo, un giro interesante al juego. Porque a veces, tal vez a los jugadores se les puede ocurrir ideas locas de cómo arriesgar, como para salvar a un compañero. Por ejemplo, que me diga, bueno, ¿qué tengo que hacer para sacarlo del auto antes de que se caiga al precipicio? Tenés que arriesgar caerte vos al precipicio también, por decir algo. Y ahí está eso.
Me parece que puede dar momentos copados a la, a la, al, a la, al juego entero. Ya que no va a ser un, esta es la parte del sistema menos estructurada de todas. Porque los jugadores van a venir con una, con un riesgo. Tipo, que tengo, no, por ahí no con el riesgo, pero van a decir: quiero que mi personaje haga esta acción que se va de cualquier regla, se va de cualquier sistema que haya en el manual, es ajena a todo esto. Quiero que. Y quiero saber cómo la consigo. Entonces. Esa intención que tiene el jugador de inventar algo nuevo y, o intentar algo súper extraño, se premia con esto de darle esta posibilidad de lograrlo. Que bueno, también está la posibilidad de fallar, pero los dados son los dados. Claro, es arreglar un motor mientras el auto está andando y arriesgar perder un dedo para arreglar el motor. Así que lo vamos a dejar ahí. A mí el sistema de riesgo me gusta. Es una herramienta que tienen los jugadores para momentos épicos también. Tipo, quiero. Algo así como: quiero arriesgar la vida de mi personaje y la de todos los que están acá para darle un golpe re fuerte a ese tipo o saltar por el risco. Bueno. Tenés más esto a la tirada. Si fallás, pasan estas cosas. Y también, de hecho, puede haber algún tipo de beneficio externo a alguien que se arriesgue mucho. Me acuerdo en Warhammer Fantasy, uno de los personajes más famosos se llama Gotrek, de la saga Gotrek y Félix, que es un enano que se llama se llama Gotrek, que es de la clase Matador o Slayer. Y son gente que de alguna manera cayeron en desgracia y tienen que ir a matar un monstruo. Entonces se llama Matador de Trasgos, Matador de Orcos, Matador de Trolls y así. Y cada vez que ellos matan a uno, incrementa el tipo de monstruo que tienen que pelear. Porque lo que están tan en desgracia que lo único que pueden buscar es una muerte honorable contra un enemigo poderoso. Y así va escalando hasta que es el dragón, Matador de Dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que es una persona que siempre está todo el día arriesgándose a tipo, una misión super épica. Entonces, tal vez con este sistema de riesgo podríamos tener algún beneficio ajeno a esta regla, sino algún bonificador. Se me ocurre alguna habilidad, algún talento, alguna feat, algo que diga, bueno, cada vez que tu personaje se arriesga algo, gana un dado más. O cada vez que tu personaje tiene éxito en una tirada de riesgo, consigue algo más. O cada vez que falla, recupera un dado, por ejemplo. Algo por el estilo. Me imagino, en Mad Max sería tipo tirarse el en la cara y ir a pelear. Por ejemplo, en la última peli hay un personaje que hace eso dos o tres veces y falla. Así que sigue vivo. Todos los otros que le hicieron murieron. Con el Witness Me. Bien. Joya. Ya vamos. Yo creo que hay una buena base de cosas acá. Combate. Lo quiero evitar. Porque el combate tiene que tener un capítulo aparte. Siento que lo tiene que tener. Porque además. Además del combate persona a persona, también está el combate vehículo a vehículo y el combate en el cual los vehículos, o sea, no es que son combates separados, sino que son reglas para específicas para cada uno y después se van a mezclar todas porque los autos en las peleas de Mad Max también tienen que ser como parte del terreno y cambiar de auto y esas cosas. Claro, eso de voy a anotar, digamos. Si fallas el riesgo, perdés lo que apostaste. Y algo más. Si tenés éxito, conseguís lo que querías.
Y acá voy a anotar que esta regla es para que la gente haga... Opa. Para que la mesa haga acciones locas barra épicas. Punto. Eso es suficiente. Quería saber cómo me lo pone. Quería saber, está ahí, no está más. Bien, ahí está. El sistema de riesgo me gusta. Temeraria, me gusta eso. Bien, el combate lo vamos a ignorar un toque. Entonces, combate y conflicto social también los vamos a dejar. Cada uno va a tener su sesión entera. Hoja de personaje. Creo que sería un buen momento de hacer la hoja de personaje. Acá hay algunas cosas interesantes que estuvimos anotando. Ah, esto era, las habilidades iban a tener rangos. Y cada rango iba a interactuar con los dados. Eso estaba bueno. Bien, vamos a la hoja de personaje. Vamos, esto es hoja de personaje. Y acá voy a anotar campos que a mí se me ocurren que sean necesarios. Vamos a empezar por lo básico, que es información del personaje y quién lo juega. Nombre, PJ. Después tenemos nombre, jugador. ¿Reserva de dados? Nivel puede ser, o experiencia, porque creo que experiencia. A mí no me gusta lo de los niveles para un juego así. Pero está ahí anotado. Tal vez queda como una futura regla. Che, necesitamos niveles, ya fue. Nivel experiencia. Vamos a seguir. Características. Acá voy a usar estas cuatro que anotamos acá. Que después vamos a revisar si es algo que realmente lo que queremos. Sí, el dibujito estaría re bien. Violencia. Bien. Creo que es importante volver al sistema de dados un segundo y decidir, esto se decide, de que tomar la decisión de cuál va a ser el dado más básico de todos. Por ejemplo, el de 6, por decir algo. A partir del de 6, el de 6 va a ser el eje para tomar las decisiones futuras de diseño. Puede ser el de 6, puede ser el de 8, el de 12, lo que sea. Pero hay que decidirlo ahora. Cuanto antes, mejor. Voy a poner acá. Dado básico. Estoy por decir un D4. Claro, en D&D está todo gira alrededor, tirás un D20 y sale. Acá la diferencia es que vamos a tener diferentes dados para diferentes tiradas. Vamos a tener 4 dados, algunos pueden ser de 4, de 6 o de 8, por decir algo. Yo creo que sería necesario que sea el D4 porque es el más chico. En las primeras partidas te va a permitir crecer
te va a permitir, digamos, ir incrementando la categoría de dados. Y si te reducen la categoría de dados, cuando tenés un D4 pasas a tirar un D2. Después solo tenés un más 1 a la tirada. Ahí estoy viendo el D8. ¿Por qué no me parecería correcto tener el D8? Porque con el D8 vamos a asumir que te pueden reducir la categoría de muy rápido. Como que... Oh. No está mal. El problema con esto es, digamos, ¿cuál sería la tirada estándar? Estas son las preguntas que surgen. ¿Cuál sería la tirada estándar? Es decir, ¿cuántos dados tiraría una tirada estándar? ¿Dos dados? ¿Tres dados? ¿Cuatro dados? ¿Cuál sería una dificultad estándar? ¿8, 9, 10? Vamos a poner de 6 y vamos a ver. Después seguro se rompe algo. O no funciona nada o algo por el estilo. Entonces, ahora. Si te reducen el D6, puedes tirar un D4 y así. Y después va incrementando para el otro lado. Recordemos que tiene dos incrementos, digamos. En cantidad de dados y en categoría de dados. Que son dos crecimientos diferentes, pero está bueno que haya, digamos, una diversidad. Lo mismo para la reducción. Te reducen en cantidad de dados o en categoría de dados. ¿Cuál es la diferencia? Si vos tirás 4 de 6 y perdés un dado, tu máximo pasa a ser 18 en vez de 24. Si tirás 4 de 6 y te bajan una categoría de dados, tu máximo va a pasar a ser 16 en vez de 24. Se reduce mucho. Reducir o incrementar una categoría de dados reduce potencialmente o incrementa potencialmente un montón el máximo. Ahí veo si nos vamos a poder, si se van a poder anotar para jugarlo. Miren, cuando esto esté entero me encantaría probarlo. Falta un rato, pero hay que hacerlo. Eventualmente, incluso cuando todavía esté en partes del juego no terminadas, hay que probarlo para ver hasta qué tanto sirve lo que estamos armando. Se me acaba de ocurrir algo que es algo que hace mucho. ¿Cómo se llama este juego? Powered by the Apocalypse. Que cuando vos elegís uno de los libretos en este juego, casi todos tienen 5 stats en general. Y vienen elegidos unos básicos. Y vos generalmente agarrás alguno de esos básicos y le incrementás uno. Eso te sirve para los movimientos del personaje. Si tenés un personaje que necesita más violencia, le pones más una violencia y así vas. Entonces lo que se me ocurrió a mí es hacer algo similar, pero con esto. Por ejemplo, un personaje que recién arranca tiene elige una de sus características y le pone un D6 y a las otras le pone un D4, por decir algo. Cuando recién arrancan, eligen una característica, un stat, un D6. De 4. Ahora, ¿cómo se lee esto? ¿Qué significa que violencia tenga un D6? Y esto tenga un D4. Y esto tenga D4. Y esto tenga D4. Porque acá tenemos reservado. Poner que tenemos reservado 4. Eso quiere decir que de acá, esto va a tirar estos dados. Entonces, esto significa que acá voy a traer 4 de 6 si uso violencia. O 4 de 4 si uso voluntad. No lo sé. Es una buena razón para pensar a esto, digamos. ¿Qué es lo que significa esto de 4? O ponerle que llegue a pasar algo que digo 2 de 4 en el coso. Eso quiere decir, tiro 8 dados de voluntad. 8 de 4 de voluntad. Tal vez acá se anotan las categorías. Y en reserva dado sobre la cantidad. No lo veo mal. Bien.
Bien, esto lo voy a anotar así. Reserva de dados. Cantidad. Características. Categoría. Sí, sí, yo ya sé que van a necesitar muchos dados. Pero era lo que quería. Yo quería usar todos los dados. Bien. Ay, no me desagrada esto, No, no me desagrada esto para nada. Es fácil de leer, si tenés cuatro, si tenés reservados 4, quiere decir que agarrás 4 de lo que sea que dice la característica y tirás eso. Además habíamos dicho que las habilidades lo que van a hacer es agregar efectos, no necesariamente dados. Es decir, si tenés rango 1 de medicina, si tirás, qué sé yo, 2 dados de medicina, recuperás 1. O si al menos gastás 2 dados de medicina, recuperás 1 a la persona que está ahí tirada. Y así. Y así. Lo de incremento de categoría, estaba pensando que tal vez, digamos, en vez de hacer que sea algo raro, podemos hacerlo más común. Y en vez de incrementar la categoría de todos tus dados, se incrementa la categoría de un dado. De esa manera lo balanceás para que pueda ser más fácil usarlo como DM. Que el DM, digamos, tenga la posibilidad de subir o bajar categorías caóticamente, como imagino que debería ser. Claro, ahí justo le dijo Johnny, eso, exactamente. Para que el sistema sea más fluido y más raro todavía. Pero sí, digamos, subir o bajar la categoría de todos los dados del personaje, eso sí sería raro. O incluso difícil. Tiene que ser un efecto muy, muy heavy como para que te hagan eso, que yo te baje la categoría de todas las características. Es demasiado, tal vez. Habilidades. Bueno, las habilidades iban a tener rangos. Y acá el problema principal es hacer la lista de habilidades, escribir los rangos de cada habilidad en cada uno de los todos. Yo voy a decir 3 por decir un número. Pero si tenemos 10 características, cada una tiene 3 rangos, son escribir 30 cuadraditos de texto de qué hace cada cosa. No está mal, y de alguna manera entra en sintonía con esto. Porque ya tenemos todos los números que necesitamos. Tenemos la cantidad de dados que podemos usar, la categoría de dados que vamos a usar, y después las habilidades nos van a dar la posibilidad de aplicar eso a diferentes cosas. Que hay que anotar. No sé si en algún momento anotamos una lista de habilidades. Creo que nunca anotamos una lista de habilidades. Voy a hacer algo. Esperen un segundo, porque como dije, en algún momento del pasado yo intenté crear un juego de Mad Max, que lo probé una sola vez. Los chicos fueron tan amables de probarlo. Vamos a ver qué encuentro en mi Google Drive. Bueno, están todos los documentos, sorprendentemente. Bueno, estas son las que yo tenía. Mirá vos, León, guarda todo. Bien, León. Recolectar era algo importante que nos... No sé si nos habían dicho, pero
es necesario. Acá ya estoy viendo, digamos, que chamuyo puede ser comercio. Algo bueno que hizo, que me gustó Quinta, de Quinta Edición, es que atletismo y acrobacias separan bien dos conjuntos grandes de habilidades físicas. Claro. Entonces, yo creo que comercio y chamuyo debería ser la misma cosa, así que vamos a borrarlo. Porque mientras menos habilidades tenemos, quiere decir que mientras menos cuadraditos vamos a poner. Emparchar. Creo que era, esto era lo que yo venía diciendo como medicina. Medicina, bien escrita. Recolectar es súper importante. Improvisar equipo. No, creo que esquivar, no sé. ¿Ves? Es acá donde tengo el problema. Porque el tema de las habilidades es... Por ejemplo, en Day Day lo separan bien. Las habilidades durante el combate en D&D solo se aplican en situaciones muy específicas, como por ejemplo cuando alguien agarra a alguien y cosas por el estilo. Pero si no, todo el combate funciona con otro paquete de reglas totalmente diferentes a las habilidades, que son los ataques y cosas por el estilo. En Vampiro, las habilidades están dentro de todos los sistemas, porque se usan mucho. Creo que en el momento no usas habilidades en Vampiro cuando tenés cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando tirás fuerza de voluntad. Ahí solo tirás fuerza de voluntad. Y en algunas... ¿cómo se llama? En algunas disciplinas tirás la cantidad de puntos que tenés en la disciplina más alguna característica. Pero generalmente el resto del tiempo es una habilidad más una característica, la mayoría del tiempo. Entonces, acá donde entra la pregunta es... ¡Eh, la taberna de Jota! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos acá inventando un juego de rol. La pregunta es, ¿las habilidades van a estar relacionadas con los otros sistemas a la vez o no? ¿Es necesario que acá esté pelear? O va a haber, digamos, una parte de la hoja de personaje dedicada al combate. No lo sé. No estoy seguro. ¿Qué beneficio tendría eso? ¿Qué beneficio tendría separar? ¿Y qué sería lo difícil de hacer esta parte, no? Caturio. El beneficio sería que las habilidades, el resto de las habilidades que no son relacionadas con el combate, sería una lista mucho más chiquita. Sería mucho más fácil de escribir. Tanto la habilidad como los rangos. Pero también sería más fácil decidir cuáles son. Por ejemplo, acá está esquivar o pelear o disparar, y no necesariamente las necesito acá. Por otro lado, está conducir, que en este juego conducir es tanto, puede ser una acción de agresiva como simplemente andar en auto, digamos. Entonces van ahí. Lo malo que tendría esto de tener los dos sistemas separados es que tengo que dedicarme mucho a otra parte del juego, que es el combate, que lo ignoramos hoy. Si yo hago eso, si yo separo la hoja de personaje en habilidades y combate, como lo tiene ahora D&D, tal vez
se sienta mucho de... Es raro, es raro. Ay, qué difícil. Eso sí, eso es verdad. Dice ahí Luz, se podrían separarse por categorías. Tipo, que yo, en vampiro tenés. Creo que son conocimientos de pelea y no me acuerdo cuál es otro. Pero podría ser. A ver, voy a anotarlo. ¿Cómo anoté acá? Ah, sí. Separar por categorías. No, por categorías. Sí, categorías. Tipo, combate, sociales y supervivencia. Por decir algo. Eso, conocimientos físicos y sociales. Entonces, ¿qué hace esto? Acá estamos separando el combate adentro de la hoja de personaje, pero también estamos separando todo lo demás. De todas maneras, vamos a tener que escribir tres listas y vamos a tener que escribir los rangos de cada una. ¿Qué hace? Esto de los rangos a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué hace que cada habilidad tenga un rango? No sé si les pasó a ustedes jugar algún personaje a nivel alto o con mucha experiencia en cualquier juego. Generalmente esas hojas de personaje están llenas, llenas de cosas, llenas. Si sos un mago, tenés un montón de hechizos. Si sos un vampiro, tenés disciplina, habilidades, poderes. Si estás jugando la llamada de Tulu, tenés puntos y hechizos y armas y qué sé yo. Acá vas a tener muchos rangos en habilidades. Y esos hay que anotarlos en la hoja de personaje. Primero vamos a separar. ¿Se puede separar por columnas acá? Columnas. Quiero tres columnas. Uy, no. ¿Qué hiciste, León? No se hace eso, León. Y si lo marco así. Columnas, tres columnas. Quiero ir a la otra columna. No está mi otra columna. Se me rompió todo. Bueno. Vamos a empezar acá. Bien, bien rápido. Conducir. Combate. Pelea. Combate. Disparar. Combate. Emparchar. Supervivencia. Recolectar. Supervivencia. Improvisar equipo. Supervivencia. Mecánica. Supervivencia. Sigilo. Para mí, yo sé que esto... tal vez sea una opinión muy extraña, pero para mí sigilo es una habilidad social, porque vos te escondés de los demás. Así que yo voy a poner como social. Chamuyo. Social. Trepar. Supervivencia. Uepa. Esquivar. Combate. Explosivo. Combate. No me parece mal esta pequeña lista. Tal vez deberíamos tener más.
Yo entiendo que el sigilo es una habilidad social, pero el problema es que mucha gente entiende la parte social como que tenés que estar hablando con otras personas. Y evitar hablar con otras personas también es una habilidad social. Entonces, para mí el sigilo, al estar relacionado con otras personas, se vuelve una habilidad social. Vos tenés que esquivar, salir de ahí. Igual ahora lo puse así porque las tres categorías que le mandé son estas. Sigilo también podría ser supervivencia sin problemas. O el combate. A eso me refiero. Antisocial. Para mí va por ahí el sigilo. Es lo antisocial. Bailar, tocar música en el mundo de Mad Max. Ay. Explosivo puede ser supervivencia también, puede ser combate. Encantar. Me gusta, pero debería cambiar el nombre. Tiene que ser algo más agresivo, más bruto. Social. ¿Qué se le ocurre? Una habilidad así diferente. Por ejemplo, en D&D está trato con animales. Que acá no hay animales. Así que lo vamos a ignorar. Engatusar, creo que va por chamuyo. Sería lo que se podría armar, estaba pensando. Son que a medida que vas eligiendo rangos de las habilidades, puedes incluso armar una rama, qué sé yo, tal vez el chamuyo como habilidad básica, y después yo te va extendiendo hacia lo comercial, por decir algo. Eso requeriría escribir toda la rama de comercial, o toda la rama de mentir, o toda la rama de persuadir, y así irte para todos lados. Y como que sería tipo un árbol de tecnologías para cada habilidad. La lectura en el mundo de Mad Max, no es que no tenga sentido, sino que hay pocas cosas para leer. Y generalmente las personas que leen las palabroburguesas, que así le dicen ellos a los libros, son hamburguesas de palabras, son personas que se dedican a leer, y generalmente son personas ancianas que recuerdan lo que era leer. Sí. En la última película, si la vieron, hay una señora al principio de la peli, se llama Miss Giddy, que tiene tatuajes. Esos tatuajes son frases de libros. Estas personas en particular se tatúan libros. Algo así como estar despierto sería. Atención, ponele. Esto sería supervivencia. Avisparse, está. Avisparse. 1, 2, 3, 4, 5 de combate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de supervivencia. 1, 2, 3 sociales. Alguna habilidad social más estaría bueno tener, ¿no? ¿Qué podría hacer? Por encima, es medio estúpido lo de la habilidad social porque no habla el personaje. El protagonista de la saga no habla casi nunca. Y cuando habla, generalmente diciendo algo como: me quiero ir de acá. Y creo que solo quiero hacer esto porque quiero llegar a 15. No hay ninguna otra razón. Eso es verdad, no son todos Mad Max. Habilidades sociales.
tenemos sigilo, chamuyo, encantar. Gracias por el rey, Eurocastle. Qué grandes. Estamos acá pensando en alguna habilidad social. Claro, ahora se nos fueron todas las habilidades sociales. Estoy pensando en liderazgo, convencer. Liderazgo puede ser, es algo que se ve bastante. Liderazgo. Social. Ahí tenemos una buena lista de habilidades. Sí, yo creo que estamos bien. Habría que ver bien, digamos. A ver. Si puedo no romper todo. Y separar bien en columnas. ¿Y cómo voy a la otra columna? Está mintiendo esto. Ya lo voy a solucionar para el próximo stream. Bien, tenemos las habilidades. Entonces, ¿qué hacen las habilidades en conjunto con las características y la reserva de dados? Habíamos dicho que los dados se te van a consumir. Vos tenés una reserva de dados básica cuando estás poniendo full descansado, que son 4. Y después entras en la pelea y empezás a quemar dados. Esto también. Casi me olvido. ¿Dónde está? Recuperando dados. Descansando. ¿Qué es esto? No quiero sugerir, quiero escribir. ¿Por qué me está haciendo esto? Salí acá. Descansando. Tiempo. Por decir algo, ¿no? Volvamos acá abajo. Entonces, tenemos que vas a pelear. Y en esa pelea vas a consumir dados. Entrás con 4 dados. Tu primer golpe decís: voy a gastar 3 dados. Agarrás tu 3 de 6 de violencia. Los tirás. Bien. ¿Qué hace la habilidad de combate o de pelea o de disparo que uses para esto? ¿Qué es lo que me estoy preguntando? ¿Qué onda los rangos? Ni idea. Creo que esto es... Voy a anotarme. Para la próxima vamos a escribir los rangos de las habilidades. Ahora queda un poquito de tiempo, pero creo que estamos bien con esta parte de la hoja. Ya tenemos las habilidades, vamos a lo que sigue. Como para ocupar el tiempo un ratito más. Tenemos características, habilidades. Yo creo que deberíamos tener en algún lugar la parte de ventajas y desventajas. O el nombre correcto, porque ese no me gusta. Como para que el personaje arranque con algo diferente. Por ejemplo, una ventaja puede ser un auto con nafta. Empezás con un auto con nafta, que puede ser una buena ventaja. Una ventaja común. O, qué sé yo, entrenamiento de Warboy. O, qué sé yo, dotes y maldiciones también puede ser. ¿Qué más puede tener la hoja de personaje? Acá vamos a anotar el dibujo que no habíamos olvidado. Dibujo, descripción. Acá va a ver toda la parte de
trasfondo, pues, no es trasfondo, es pasado del personaje. Presente. Ambición. Ambición. Como que es lo que quiere. ¿Qué más falta acá? Orgullo y prejuicio. A ver. Vamos a ver hoja de personaje. Y qué nos presenta cada una, ¿no? La clásica de D&D nos trae una lista de habilidades. Bueno, ellos usan tirada de salvación, puntos de vida, armadura, todos esos stats. Iniciativa. Debería tener la iniciativa en algún lado, o una forma de rastrear la iniciativa. Ahí la producción me está diciendo cómo agregar una columna. Lo acabo de leer. Y también lo que tiene es un lugar donde vos anotás todas las los rasgos que va consiguiendo tu personaje, tipo los raciales, cosas por el estilo. Vamos a ir a Vampiro, a ver qué nos trae Vampiro. Vampiro lo que siempre tuvo fue un sector, diferentes sectores. Por ejemplo, el sector de arriba son los atributos, después están las habilidades, después están las disciplinas, el background y la otra cosa, y así. Siempre se separó por sectores la hoja de Vampiro, quinta edición, de Vampiro en general. Ahora es tipo, información de personaje, atributos. Dentro de atributos está la fuerza, voluntad y la humanidad ahora, que antes estaba en otro lugar. Habilidades, disciplinas y abajo del todo el hambre y las otras cosas. No, sí, en atributos está la salud ahora, no estaba antes. ¿Qué otro juego va a haber? ¿Qué otro juego que no sea así convencional? Es como... hay un sistema de iniciativa ahí que estoy viendo, la iniciativa de que dijo Lu. Hay un sistema de iniciativa que me gustaba mucho, que era el de Séptimo Mar. Es que todos tiran de 10 para la iniciativa y el combate tiene 10 rondas. Y todos los que sacan 1 actúan en simultáneo en la primera ronda. Y todos los que sacan 3 actúan ahí, sí. Y si vos si tirás 2 dados de iniciativa, sacás 1 y 2, actúas en la ronda 1 y 2. Y así. A ver la de Génesis. A ver cómo es de Génesis. Está bien, ¿no? Bueno, no abrió. A ver si alguien me presta la hoja. Bien. De nuevo, tenemos en la parte de arriba la información del personaje. Después seguimos con las condiciones que tiene. Vendrían a ser características barra habilidades. Abajo tenemos lore, entre comillas, del personaje. Y lo último es el potencial. A ver, Tulu. Vale. Esto yo no se lo estoy mostrando. Vamos a hacerlo acá. Para, puse cualquier cosa. Call of Tulu, Charter Sheet. A ver qué hay acá. Bueno, la llama de Tulu es la más fea de todas. Porque... Vamos a correr un poquito por acá. Porque son un montón de números. Por todos lados. La parte de arriba... La información del personaje... esto no se ve nada, Me encanta este juego, pero es tan complejo y complejamente innecesario. La información del personaje está acá arriba, a la izquierda. Después tenemos las características. Inmediatamente abajo tenemos esos números del 1 al 100.
es la cordura. Después al lado tenemos los puntos de vida. La otra barra de números es la suerte. Al lado, a la derecha, tenemos los puntos de magia. Y después tenemos las habilidades de investigador y armas y qué sé yo. Vamos a volver acá, que esto no me gustó para nada. Ahí va. Todas las hojas de personaje comparten, o sea, las que estamos viendo hasta ahora comparten esto de sectores de la hoja. Y de hecho, claro, que la estoy viendo todas. Todas son horizontales. Tipo, la de D&D es la más extraña ahora que estoy pensando. Porque tiene tipo, cada uno tiene su segmento acomodado medio al azar. Al azar, entre comillas. Pero pues, todas las demás se mantienen por como un renglón grande que ocupa habilidades, características, lore de personaje. A ver, Burning Wheel. A ver, ¿qué es esto? Yo sabía que iba a ser raro. No va a pasar. La de Burning Wheel es muy difícil. Anima. La anima yo me la acuerdo, es... La anima de hecho es similar, me hace recordar a mucho a D&D 3.5. Llena de cuadraditos que tenés que llenar, chiquititos, con números que se suman a otra cosa. Y cuentas que tenés que sacar en la hoja. A ver, Fate. Sí, bueno, la de Fate es bien simple. Esta también de nuevo por renglones. Todas tienen esto mismo. ¿Qué le faltaría a esta hoja para estar bonita, digamos? Porque quiero algo que se haga bonita. Imagino que en algún lado tiene que estar inventario. O sea, lo poco que tienen los personajes tendría que estar anotado en algún lado. Ya va a haber algo así. Por ahora, creo que hoy avanzamos bastante. Por lo menos tenemos una noción básica de lo que es la hoja de personaje. Y me gustó que se haya decidido cómo usar la reserva de dados y los dados. Después, en base a esto, habría que decidir una dificultad estándar. Vieron que en D&D o en cualquier otro juego hay tenés una tirada que es fácil, media, difícil o imposible y así. Y cada una tiene un número diferencial. Eso es, si no me equivoco, una pequeña tabla o matriz que hay que hacer para ayudar a todas las personas en la mesa a entender cuál es el beneficio de tirar los dados. Si es algo que dije yo. Por ejemplo, sabemos que tiramos 4 de 6, son 24 el máximo y la dificultad es 25, es imposible. No serviría tirar dados en esa situación. Como DM, yo no permitiría que el jugador gaste dados. O los gaste todos, al menos. Y también lo que hay que hacer la próxima son la hoja de personaje del auto. Que tengo unas ideas en base a Tulute que leí que me gustó mucho. Pero creo que acabamos de cerrar el stream. Estoy contento de lo que avanzamos. Esto de del sistema de escribir el sistema de dados, clave. Así sé cómo explicarlo. Y que hayamos escrito las habilidades. Probablemente la próxima sigamos con mecánicas. Y de hecho, durante varios streams vamos a seguir con mecánicas, avanzando con cómo se crea esto. Bien. Quiero agradecer a todas las personas que pasaron por acá, las que se quedaron, las que se fueron. Muchas gracias. Tengo unos pequeños anuncios para el cierre, no me puedo olvidar de esto. Acá está. Este sábado es el último del mes y con eso tenemos el análisis de película. Lupre pasó una muy especial, a la que probablemente muchos le tenemos un montón de cariño, esa película, que la van a poder disfrutar este sábado. Y como todos los domingos tenemos para ustedes el video semanal, que seguimos con la temática de aventuras oficiales de D&D, así que cuéntenos qué les pareció la de este domingo. No se olviden que este viernes tenemos el último capítulo de Jardín, el último durante un par de meses hasta que Lordi vuelva. A las 9 de la noche, 9 y media, así que súmense si pueden, va a estar buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos en este stream.
por sus comentarios, por toda la ayuda del chat, por toda la gente que comentó. Veo que hay un interés en el sistema, por más que esté en etapa muy muy temprana. Espero realmente poder tener algo sólido en unos meses como para poder jugar. Y realmente gracias. Si nos quieren ayudar, como siempre, compartiendo nuestros videos, dándole like a YouTube, a las publicaciones de las redes, comentando, nos ayuda muchísimo. Así que los vamos a dejar con el outro ahora. No se olviden que mañana tenemos Nieblas de Nurem. Y probablemente vamos a hacerle raid a alguien. Así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Chao.